El día de hoy aprenderemos a utilizar el programa de Paint. Para ello, lo primero que debemos hacer pues, es abrir el programa. Vamos a escribir acá, Paint, o le damos clic acá donde están el programa de los crayones, que es Paint, le doy clic. Y ya acá pues tenemos nuestras herramientas de trabajo. Lo primero que vamos a hacer es insertar círculos. ¿Cómo hacemos? Movemos la flechita del mouse que se llama puntero, ¿verdad? Acá, por ejemplo, donde está un elipse, que nosotros a simple vista lo miramos como un círculo, le vamos a dar clic. Clic es presionar o tener apachado el botón izquierdo. Entonces le damos ahí y pues ahí ya nos aparece marcado, ¿verdad? Como con celestito. Entonces ahí significa que ya lo tenemos. Si nos damos cuenta, la forma del puntero de la flechita del mouse ha cambiado. Eso significa que ya está habilitado para que podamos hacer el círculo. Ahora le doy clic, arrastro mi mouse sin soltar el clic izquierdo hasta cuando ya está del tamaño que yo quiero, lo suelto. Ahora hago otro, me voy acá siempre al círculo, un poco más grande. Y cuando ya está el tamaño que yo quiero, lo suelto. Igual, le doy clic otra vez y hago uno más grande. Si se dan cuenta acá, me equivoqué. Cuando yo me equivoco, solo le doy clic en esta flechita acá. A veces aparece aquí abajo. Entonces, esta flechita deshace los cambios. Ahí está. Entonces, no ha pasado nada. Entonces, lo vuelvo a hacer. Un poco más grande. Si ustedes observan, cuando yo paso la flechita del mouse por acá, me cambia la forma. Si yo le doy clic ahí y lo muevo hacia arriba, pues ya tengo, puedo mover la figura, ¿verdad? O la forma. Entonces ahí ya tengo mis tres círculos, pequeño, mediano y grande. Ahora voy a hacer triángulo, pequeño, mediano y grande. Entonces acá aparece el triángulo, le doy un clic, doy clic acá, sin soltar. Miren, ahí lo solté, entonces le doy aquí en la flechita, sin soltar, ahí me aparece. Doy clic otra vez en el triángulo, un poco más grande, que es el mediano, y hacemos por último el grandote, ¿verdad? El más grande. Entonces tenemos pequeño, mediano y grande. Entonces tenemos acá y vamos a hacer cuadrado, el cuadrado pequeño, pequeño, mediano. Este no lo voy a hacer tan grande porque no tengo tanto espacio. Y en esta parte de acá, pues quiero hacer un dibujo. Entonces aquí tengo más grande. Este me va a quedar más como en forma de rectángulo. Ahí está. Entonces ya tengo pequeño, mediano y grande. Ahora voy a agarrar mi bote de pintura. Muevo la flechita del mouse que se llama puntero a donde está este botecito de pintura. Le doy clic, es decir, apacho el botón izquierdo de mi mouse, le doy clic. O si ustedes tienen pantallas táctiles, pues entonces solo tocan el botecito de pintura. Ahora, le voy a colocar a los pequeños, les voy a colocar el color rojo. Entonces le doy clic al color rojo. Miren, cuando yo muevo la flechita del mouse, ¿cómo sé que tengo el color rojo? Porque al darle clic sobre el color, ya me aparece acá. Entonces le doy aquí. Rojo, lo muevo para el centro porque si le doy aquí afuera se me mancha todo. Entonces, como no lo quiero así, le doy aquí en la flechita de regresar, dentro, ¿verdad? Cuando ya esté segura, ahí adentro. Ahora voy con el color amarillo. Miren, siempre lo presiono con el clic izquierdo, aparece ahí, le doy clic acá, amarillo, amarillo y amarillo, ¿verdad? Siempre tenemos que estar en el centro porque si le doy ahí se borra, o si le presiono los dos también se me va a borrar. Miren, si le presiono los dos me aparece manchado, pero a la vez se quita. Entonces también solo el clic izquierdo. Ahora el color azul, le doy clic ahí. Ahora miren, muevo la flechita del mouse otra vez para acá y le doy clic a todos los grandes. A un principio nos va a costar porque nos van a quedar los círculos pequeños, o así, o así, o así, o así, ¿verdad? Nos va a costar, pero conforme nosotros vamos trabajando, vamos practicando,
los círculos nos van a ir quedando bien, y entonces se van a dar cuenta ustedes que vamos a hacer un excelente trabajo. Entonces tenemos acá, y por último vamos a hacer un dibujo con nuestras figuras. Entonces vamos a darle clic al color negro. Esto es después de que ustedes ya practicaron mucho en casita, ¿verdad? Entonces, después de mucha práctica vamos a poder hacer nuestro dibujo. Y para eso vamos a agarrar el triángulo, miren, con las figuras que acabamos de utilizar, vamos a hacer un dibujo. El triángulo lo vamos a hacer ahí. Vamos a utilizar ahora un cuadrado, que aquí es un rectángulo. Lo hago así. Ahora voy a utilizar siempre el rectángulo, que acá aparece en forma de cuadrado. Hago la puerta. Igual si le quiero hacer ventana, le puedo hacer ventanas a mi casa acá, miren. El círculo lo voy a utilizar para poner un agarradero para abrir la puerta o una chapa, ¿verdad? Ahora hago un círculo de este lado y hago un círculo de este lado. Y después de que tenemos esto así, vamos a darle clic a nuestro rectángulo. Recuérdense que en ocasiones nos va a quedar esto un poquito movido, pero yo sé que con mucha práctica ustedes lo van a lograr. Y pues ahí tenemos una casita, ¿verdad? Si le queremos poner un sol, solo utilizamos nuestro círculo y le ponemos para acá nuestro círculo. Entonces, ahí ya ustedes pueden agarrar los colores que ustedes quieran y ya lo pueden pintar, ¿verdad? Ya aprendimos que le tenemos que dar clic aquí en el botecito de pintura y le damos clic ahí, ¿verdad? El verde para los arbolitos, el café para los palos y la puerta, y vamos a utilizar los colores que ustedes quieran para la casa. Y así pues hemos terminado nuestro dibujo. Espero que les haya gustado la clase del día de hoy. Se cuidan, bendiciones, los quiero mucho.